7 reality shows que en realidad son falsos. Tu vida no volverá a ser la misma. Número 7. Survivor. Este programa consistía en grabar el día a día de un grupo de personas que se encontraba en una isla remota, enfrentándose a retos bastante extremos y dramáticos que, ¿qué crees?, resultaron siendo completamente falsos. Los concursantes no solo contaban con un guión, sino que también tenían a sus propios dobles. Número 6. El precio de la historia. El canal de History Channel ganó una fortuna con este proyecto que sin duda alguna es una adicción para muchos de nosotros. En los varios clientes, aparentemente poseedores de piezas muy valiosas, llegaban a una tienda de antigüedades a vender sus pertenencias. Sin embargo, luego se descubrió que los productores le pagaban a la gente para salir, y en algunas ocasiones directamente para promocionar marcas sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. Número 5. A prueba de todo. Lamentamos decepcionarte, pero ese hombre no comía las cosas más asquerosas ni tampoco vivió situaciones súper extremas. El programa realmente contaba con un gran equipo de producción y no, tampoco su protagonista dormía a la intemperie. Por el contrario, descansaba tranquilamente en una bella y cómoda suite. Número 4. ¿Quién da más? ¿Recuerdas ese famoso programa en donde terminaban subastando cosas súper valiosas a un precio ridículamente bajo? Pues resulta que los productores eran los encargados de acomodar todo dentro de las bodegas para que luego las personas actuaran como si en realidad estuvieran realmente sorprendidas. Por cierto, las cosas tampoco se vendían. Número 3. Caso cerrado. ¿Y cómo olvidar a la inigualable juez Ana María Polo? Para tristeza de muchos, los casos que se presentaban en este programa no eran reales, y los protagonistas en realidad personas comunes que recibían $100 por presentarse a fingir situaciones verdaderamente dramáticas. Número 2. Enchúlame la máquina. Conducido por el famoso rapero Exhibit, aquí podíamos ver cómo las personas con la necesidad de un mejor automóvil recibían la visita de un equipo de expertos que se encargaba de transformar su auto. Lamentablemente, después se supo que las mejoras eran solo estéticas, ya que muchas veces el auto se encontraba tan deteriorado que resultaba demasiado costoso cambiar el motor o alguna otra parte. Así que terminaban dándole un dinerito a los participantes para que le siguieran la corriente. Bastante astutos, ¿no? Número 1. 12 corazones. Número 1. 12 corazones. Malas noticias para aquellos solitarios que podían que, acudiendo a ese divertido programa, encontrarían a su media naranja. Todos los participantes recibían un pago por aparecer. Así que chicos, a buscar el amor por otro lado.